Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 7, que corresponde a lo que es nuestra semana número 2. Este día vamos a continuar con el tema del día de ayer, trabajando lo que son las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Quiero pasar a compartirles, como siempre, nuestra aula virtual. Volverles a decir que es importante que ustedes puedan ir avanzando en el aula virtual, tanto para lo que es sección 1, que ya debieron de haberla finalizado, como también lo que corresponde a sección número 2. Tenemos un examen de medio curso. También quiero nuevamente repetirles que las secciones están abiertas. Ustedes pueden abrir cada una de las secciones y van a visualizar los contenidos que nosotros vamos viendo cada día o en este caso cada semana. Entonces ustedes pueden ir a su ritmo visualizando la información. Lo importante es que ustedes cuando vengan a la clase ya hayan tenido lectura del tema que corresponde al día y así ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto ustedes la pueden hacer acá. Nosotros tenemos cada día, como ustedes lo saben, una hora o 60 minutos de lo que corresponde a la clase. Ahora vamos a estar tomando como un poco más a fondo la parte de lo que son las referencias. También comentarles que el día de ayer tuvimos la participación del foro número 6, siempre de preguntas. Hoy vamos a continuar siempre con otro foro, que en este caso sería el número 7. Ya se encuentra ahí la pregunta que les hago. Les mencionaba que vamos a estar viendo la parte de referencia. Bien revisar y lo que es y los ejercicios. Si usted lo realizó y no lo pudo hacer bien, pues acá vamos a sacar todas esas inquietudes. Muy bien, miren, voy a pasar a presentarles nuevamente mi presentación, pero antes que se me olvide, voy a pasar lista. Recuérdense que pueden levantar su mano, pueden, por favor, contestarme por el chat o, en este caso, contestarme, perdón, por el micrófono o escribirme por el chat. Muy bien, vamos a ver. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Gracias. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias. Carlos Mauricio Navas. Presente. Gracias, muy amable. Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Ya tengo acá a Erika. Jeleni Pérez. Presente. Gracias. José Bercampos. Jocelyn también ya la tengo acá. Juan Antonio Rivas. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Ya tengo también a Carla Gabriela. Luis Enrique Chávez. Ya tengo también María Altagracia, Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Ya también tengo acá a Oscar Armando. Y por último, Roxana Abigail. Muy bien. Déjenme paso acá a la presente. Muy bien, miren, como siempre, vamos a presentar el objetivo general de sesión, que es continuación del tema del día de ayer, nuestro contenido. Voy a tratar ahora de explicarles diferentes ejercicios y además de esto, voy a iniciar explicándoles como un poco la primera parte del ejercicio que traigo para esta semana que ustedes deben de hacer como ejercicio. Este ejercicio les va a ayudar mucho a que podamos realizar las tres acciones en combinación de trabajar las experiencias relativas absolutas y mixtas.
Los ejemplos del día de ayer eran como, o solo trabaja referencia relativa hacia abajo, o solo trabaja la referencia absoluta, o en este caso mixta. Pero en este ejercicio tenemos de todo. Entonces ahí ustedes tienen que ir descubriendo en qué momento o qué celda debe de ser absoluta o va a ser mixta para obtener en este caso el resultado que queremos. Vamos a trabajar siempre con nuestro foro que corresponde al número 6 y como siempre pues a las 9 en punto espero estar siempre finalizando. Como objetivo general de sesión, hoy vamos a lograr que los estudiantes conozcan el uso de referencias relativas absolutas y mixtas y que ahora sí les quede más claro la forma de poderlo utilizar. Y es por eso, miren, que no quiero dejar atrás como los conceptos. Ayer les traía los conceptos que ustedes pueden encontrar en la página de lo que es Microsoft, pero buscando más referencias sobre la información y que ustedes también les quede más claro la parte de lo que son cada una de las referencias y más tocando en este caso las referencias absolutas y mixtas, que es lo que hace diferente cuando colocamos el signo de dólar tanto a la columna como para la fila. Vean ahora, miren, otra información que les traigo acá. Dice que las referencias absolutas permanecen constantes, ayer hablábamos de invariable o fijas, ahora dice acá que permanece constante sin importar a dónde se copia la fórmula y se define utilizando el símbolo, en este caso de dólar. Por ejemplo, la referencia dólar A, dólar 1, significa que en esta referencia la columna A y la fila 1 será siempre fija. Pero ahora vean, por favor, que es una referencia mixta. Dice acá, miren, otra información que encontré, que una referencia mixta es una referencia que es parte relativa y parte, en este caso, absoluta. Es decir, se mantiene alguna parte, y vean ahora otra palabra, libre, o sea que yo no puedo mover igual como lo hacía el día de ayer, y otra, en este caso, fija. Este tipo de referencias se usan para copiar. Fíjense con la pregunta que me hacían el día de ayer, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de una con otra? Y dice, se usa para copiar o arrastrar fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente, ahorrando tiempo y en este caso evitando errores que cuando nosotros desplacemos hacia abajo, nos dé en este caso lo que es un error. Y es por esto que ahora el primer ejercicio que vamos a hacer es una tabla de multiplicar. Antes de pasar al libro, yo quiero que ustedes vean la imagen. Nuevamente le vuelvo a repetir. Si usted al buscar la lógica de Excel empieza primero a visualizar en qué columna y en qué fila se encuentra estacionado el número de la tabla de multiplicar a la cual vamos a realizar el ejercicio, esa es la clave. ¿Por qué? Porque si usted empieza a fijarse primero en el valor que está dentro de la celda, pierde usted la secuencia de la celda que debe de agarrar. Y quiero mencionarles esto, y en verdad que es algo que ustedes siempre, los usuarios que están utilizando Excel, es que quieren hacerlo todo a pie. ¿Qué le llamo todo a pie? Que si yo le digo que es B1 por A2, entonces lo que hacen es empezar a igualar, colocar texteando A1, o en este caso B1, y entonces O empiezan a colocar signo de dólar, habiéndole dicho que tenemos la tecla que en este caso cuatro nos ayuda, pero se les hace a ellos más fácil realizarlo de esta manera. Pero esto es incorrecto, porque Excel nos permite que nosotros podemos seleccionar la celda y con eso pues ahorramos mucho tiempo para poder realizar la acción. No voy a estar construyendo, por ejemplo, 1000 filas, las cuales colocando absoluto, yo ya lo puedo hacer,
si no les enseñé desde el inicio que usted debe de saber en qué celda se encuentra el valor al cual usted va a multiplicar. Paso en este momento a lo que sería mi libro de Excel. Quiero que se fijen, por favor, que tengo la tabla del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Después voy a realizar unos cambios para que ustedes puedan ir viendo cómo el colocar, ya sea absoluto, absoluto, tanto la columna como la fila, o realizarlo en este caso mixto, siempre vamos a obtener el valor que queramos. Vamos a identificar acá, miren, sabemos que tenemos en fila lo que corresponde, o tenemos en este caso en una fila lo que corresponde a la tabla que vamos a multiplicar. Y en este caso va cambiando la columna. Fíjense lo que les estoy explicando. Tenemos una fila y en este caso van cambiando las columnas. Ahora bien, los valores a los cuales una tabla multiplica siempre es desde el valor 1 hasta el valor número 10. Voy a minimizar las interrupciones para que logren visualizar. Ahora bien, miren, nosotros no podemos trabajar como X porque ya ustedes saben que al igualar, buscar la celda y multiplicar, en este caso, por el valor, automáticamente cuando desplacemos para abajo, no estamos teniendo el resultado que nosotros queramos. Entonces, esa no es una opción. Ni tampoco sería bueno una opción que yo lo vaya haciendo uno por uno. Al realizar esta acción, pues, estoy haciendo más difícil mi trabajo dentro de Excel. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a igualar. Al crear la operación, independientemente yo agarro primero a los valores a los cuales va a multiplicar, en este caso yo tengo que saber cuál sería el primer valor al cual yo voy a colocar en esta celda. Y sería en este caso B1. Recuérdense que me tengo que olvidar del valor que está dentro, sino que tengo que identificar la celda donde se encuentra el valor. Entonces ya identifiqué que tengo a B1, donde está la tabla del 2. Voy a colocarlo absoluto, porque necesito que sea absoluta la columna y la fila. Voy a utilizar el operador, en este caso, que sería multiplicación, y voy a hacerlo con el valor que se encuentra en A2. Cuando yo doy Enter, yo tengo acá 2 por 1, 2, y cuando yo desplazo para abajo, si ustedes se fijan, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 10, 20. ¿Qué estoy haciendo acá? Nuevamente, vean mi barra de fórmula. Recuérdense que la barra de fórmula, ahorita que estamos haciendo operaciones o estamos creando fórmulas dentro de Excel, nuestra barra de fórmula debemos siempre de estar identificando qué acción estamos haciendo dentro de la celda, ya que en la celda vamos a tener lo que sería nuestro producto o nuestro resultado. Cuando yo desplazo para abajo, ustedes pueden visualizar en este momento que tengo fijo tanto la columna como la fila y automáticamente esta celda está multiplicando a todos los valores hasta llegar a la celda, que en este caso sería A11. Ahora bien, si yo quisiera volver absoluta, perdón, si yo quisiera volverlo mixto, ahora quiero preguntarles y quiero que ustedes me contesten. ¿Qué celda debo de agarrar en este momento? ¿Cuál sería la celda que voy a seleccionar en este momento? Ajá, los escucho. C1. Sería exacto, C1. Y si quiero volver la mixta, ¿qué sería acá absoluto? ¿La columna o la fila? La columna. Me dicen la columna. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Ajá.
Yo creo que sería la fila. Morena dice que es la fila y Jocelyn dice que es la fila. Así es. Yo voy a volver absoluta a la fila. Porque fíjense, nuevamente les voy a repetir lo que les acabo de decir. Tengo una fila, lo que les dije al principio. Y tengo en este caso los valores hacia abajo. Entonces quiere decir que voy a fijar en este momento la fila. Cuando yo coloco el operador, en este caso, de multiplicación, ¿cuál sería la celda a la cual yo voy a multiplicar? ¿Cuál sería la celda? A2. A2, exacto. Y ahora en este caso, miren, voy a dar enter. Y si eso es correcto, ustedes se están fijando en este momento que yo tengo ya lo que sería mi tabla de multiplicar de 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3 por 10, en este caso sería 30. Entonces ya descubrimos que acá no es la columna, porque la representación de los valores que se encuentran acá cambia en diferentes filas. Y entonces igualmente él va a correr hacia abajo. Caso contrario, fuera que esos valores estuvieran en una sola fila. Entonces va a ser lo contrario. Pero acá hemos descubierto que la fila, porque es única para el valor, no al final, no de todos los valores, es independiente cada una de las celdas que tenemos acá. Y entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que cuando nosotros igualamos, seleccionamos la celda B1, que es donde se encuentra nuestra siguiente tabla de multiplicar, yo coloco, en este caso, dos veces F4, para volver absoluta o fijar lo que sería la fila, voy a colocar mi operador aritmético y ahora les pregunto, si yo quisiera volver mixto la celda A2, ¿qué debería de ser absoluto? ¿La columna o la fila? ¿Qué vuelvo absoluto? Siempre sería la fila, ingeniero. No, Oscar. No. No sería la fila porque acuérdese que yo necesito. Perdón, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Les estoy consultando que si yo quisiera volver mixto a dos, ¿qué debería de ser absoluto? La columna y la fila. Oscar menciona que sería en este caso la fila. Yo le estoy respondiendo a él que yo tengo diferentes valores en fila acá. Vea, tengo fila 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 11. O sea, ella tiene que moverse en diferentes filas. Y para que ella se mueva, entonces, ¿qué voy a fijar, Oscar? Sería la columna, entonces. Así es. Voy a dar 3 veces F4 para volver absoluto, en este caso, mi columna. Y cuando yo suba, mire, y desplace para abajo, ahora sí, va corriendo. Vean, por favor, el valor de fórmula de A2, A3, A4, A5. Lo que yo le estoy diciendo a Excel, o lo que yo les quiero decir, porque al final Excel ya está haciendo la acción desde el momento que coloco el signo de dólar. Lo que yo quiero es que ustedes se concentren y piensen que nuestros libros de Excel no son únicos para nosotros, sino que se comparten hasta terceros usuarios que utilizan la información que nosotros hemos creado acá. Y desde el momento que Vanessa está colocando absoluta esta columna, yo le estoy, el usuario debe de entender que en esa columna no se va a mover. O sea, esos valores tienen que estar en la columna A. No me puede venir a hacer un cambio acá, porque entonces me va a destruir la información que yo tengo ahí. Yo le estoy diciendo que esta columna se debe de quedar ahí fija en los valores que se encuentran ahí. Y es por eso que en este momento tengo lo que sería mi tabla de multiplicar. Gracias, Jocelyn. Gracias, Carmen. Así es. Hemos fijado en este momento lo que sería la columna. Ahora bien, mire, voy a igualar y nuevamente le vuelvo a repetir. ¿Qué celda debo de agarrar en este momento? Ajá. E1. E1. Que vuelva absoluto acá, la columna o la fila. La columna. Volvemos absoluta a la columna.
o volvemos absoluta a la fila? La fila. La columna. La fila. Sí. Vamos a volver absoluta a la fila. Ya traemos una secuencia de tres tablas de multiplicar donde ya sabemos que la fila va a ser absoluta. Colocamos nuestro operador aritmético y vuelvo nuevamente a preguntarles. Si A2 yo lo vuelvo mixto, ¿qué va a ser absoluto? La columna o la fila. La columna. Va a ser absoluta. Gracias, gracias Oscar, gracias Roxana. Exacto. Voy a darle acá, miren, tres veces para poder en este caso realizar la acción. Y cuando yo desplazo hacia abajo, yo tengo mi tabla de multiplicación. ¿Cuál es la diferencia de realizar esta acción? Vean, por favor, miren. Voy a completar esta en mi caso. Voy a fijar tanto la columna como la fila. Y siempre voy a volver mixto acá para desplazar para abajo. Lo que les quiero mencionar y lo que yo quiero que ustedes vayan en este caso visualizando es que este valor que se encuentra acá, puede venir mi jefe y decir, ya no quiero que esté la tabla del 2, 3, 4, 5, 6, sino que ahora quiero que esté la del 7 y quiero que vean, por favor. Quiero que esté la del 8, quiero que esté la del 9, quiero que esté la del 10 y quiero que esté la tabla del 11. Y automáticamente yo ya no tengo que volver a realizar ninguna acción, sino que Excel, con esto que yo he trabajado y que yo quiero que ustedes siempre cuando hagan una acción estén seguros que así es. No estar pensando ni irle a preguntar al compañero si está bien, sino que ustedes tienen que saber que cuando nosotros estamos trabajando con referencias, y la misma palabra lo dice, referencia, esa referencia, yo puedo cambiar el valor que se encuentra ahí. Y es igual como el ejercicio que hacíamos el día de ayer. Un porcentaje, un descuento, el día de mañana, ahora es el 8% y entonces el día de mañana es 5%. Entonces, lo único que hago es cambiar esta celda, el valor que tiene, y automáticamente el resultado yo lo voy a tener. ¿Cuántas veces yo he pensado que se sigue manteniendo un 10% para tal actividad, por ejemplo, pero viene mi coordinador y me dice, no, ahora que valga en este caso el 15%, y entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ya las notas ya se encuentran. Entonces, ¿qué hago? Colocar solamente 15% en este centro. Y yo sé que yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Eso pasa acá en este ejemplo. Todos los valores enteros que corresponden a mi tabla de multiplicar, yo puedo realizar el cambio y automáticamente, dando en este caso un enter, yo voy a obtener lo que sería mi resultado, independientemente de la tabla que yo quiera colocar acá. ¿Saben? Esto ayuda mucho, en este caso para los niños cuando están aprendiendo las tablas. Creo que nosotros hay que explicarles desde pequeños métodos ya, ya trabajando en una computadora a los niños, y esta es una manera en que ellos te puedan aprender. Que ellos sepan que acá solamente colocan el número o la tabla, en este caso, que van a empezarse a aprender y ya no tienen ni que estarle escribiendo, sino que están, en este caso, visualizando y aprendiendo también, en este caso, a trabajar. Muy bien, miren, ha quedado claro o con lo que he explicado, con lo que usted, en este caso, pues, me han dado como respuesta. Ahora sí ha quedado un poco más claro la forma de utilizar referencias, en este caso, para este día, absolutas y mixtas, o tienen alguna consulta sobre el ejercicio. Me dicen, por favor, lo escucho. Ingeniero, tengo una consulta. ¿Qué hubiera pasado si la fórmula o la referencia que utilizamos en la celda B2 hubiera aplicado para las demás columnas, por ejemplo, la C2 o la D2?
Porque veo que es diferente la referencia, porque ahí hicimos absoluta y luego A2 no tiene, no es ni lista ni absoluta. ¿Qué hubiera pasado? Lo que pasa es que acá, recuérdense que tenemos dos celdas independientes. Yo lo que quiero con los ejercicios que vamos haciendo es que, si ustedes ven, este al final es relativo. Al final es una acción relativa. Pero porque yo necesito que ustedes también, si usted ve para B2, y en este caso en la celda donde ya estoy teniendo resultado y en la celda C2, yo los trabajé solamente para estas, que son las que yo necesito colocar o saber cuándo va a ser absoluto o cuándo va a ser mixto, yo estoy obteniendo mi resultado. Pero acá realicé o realizamos en este caso la acción que ustedes comprendieran que para este celda o para esta acción de donde comienza A2, igualmente puede ir mixta, pero yo coloco, quito acá el signo de dólar y automáticamente cuando yo trabajo sigo teniendo la misma. Porque acá lo que hace en este caso mixto es que yo estoy diciéndole que la columna en este caso es la fija y en este caso la fila no, porque yo tengo que pasar de la fila 2 hasta llegar hasta la fila 11 para obtener el resultado de cada uno del valor al cual va multiplicando mi tabla de multiplicar hacia cada uno de los valores que yo tengo acá. Entonces, esto es como algo adicional que yo quiero que también ustedes vean cuando yo quiero o cuando nosotros queremos colocar en este caso mixto. Pero relativamente, o en este caso el ejercicio, esto va relativo. Porque independientemente de estos valores, yo igualmente los puedo cambiar. Es como acá, miren, y ya que habla o menciona el compañero, voy a realizar acá una acción. Fíjense acá, miren. Voy a quitar acá la tabla del doble. Me voy a venir para acá y vamos a poner la tabla del 2 acá. Fíjense, acá se encuentra, miren, voy a colocarlo acá en color amarillo. ¿En qué celda me encuentro acá? Me encuentro en P1. Entonces acá, miren, yo voy a igualar, déjenme pasar acá, voy a igualar, voy a colocar lo que sería P1 para no irme hasta allá, y voy a colocarlo mixto. Fíjense a dónde lo tengo. Y acá, fíjense lo que voy a hacer, voy a multiplicar, fíjense dónde me encuentro en este momento. ¿Qué celda debo de agarrar ahorita? Ajá. A2. Debo de agarrar en este caso A2. Donde se encuentre, yo tengo mi tabla, en este caso multiplicar. Dejo en este caso acá, miren, una fila, porque acá estoy obteniendo mi resultado. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Me voy a venir para acá. Voy a igualar. Voy a seleccionar, hoy lo voy a volver absoluto y voy a multiplicar. ¿Por qué celda voy a multiplicarlo acá? Por A2. Por A2, exacto. Y en este caso A2 voy a fijar la columna. Yo quiero que ustedes vean, independientemente de donde se encuentre la celda o hacia dónde en este caso yo corra en columna para querer obtener el resultado poniéndolo mixto, absoluto, o solamente relativo a las celdas cuales va desplazando para abajo, yo siempre estoy obteniendo el resultado que quiero. Eso es lo que hace una referencia. Que yo puedo tener el valor en otra celda que no estoy visualizando, siempre y cuando yo esté teniendo en mi cabeza en qué celda se encuentra el valor, a los cuales voy a multiplicar, y eso es excelente, y por eso hice este movimiento, porque ustedes ya saben que es A2, que es donde se encuentra el primer valor al cual yo estoy multiplicando y desplazando para abajo. No sé si esto contesta su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Voy a pasar en este caso, miren, a otro ejercicio a casa. Tenemos acá nuevamente ventas diarias. Este es un ejercicio que ustedes se encuentran en el aula virtual.
que es uno de los ejercicios que realiza el docente. Y yo tengo que colocar el IVA. Me dice acá que el IVA se encuentra en qué celda. En C5. C5, así es, muy bien. Entonces, ahora bien, voy a cambiar. ¿Se recuerdan que el día de ayer seleccionaba primero la celda que tenía la par y en este caso multiplicaba por la celda a la cual hacía la referencia absoluta o referencia mínima? Yo puedo acá, igual como los he trabajado en la tabla de multiplicar, y yo quiero que vean acá que les estoy enseñando diferentes formas que al final nosotros estamos obteniendo resultados. Yo selecciono la celda, que ya me dijeron ustedes que es C5, y entonces yo voy a colocar F4 una vez para volverlo absoluto, absoluto. Desde el momento que es porcentaje, yo voy a multiplicarlo, porque es un porcentaje. Y este va a ser multiplicado por las ventas diarias, que es la que se encuentra acá. Automáticamente yo doy Enter y estoy obteniendo el resultado del IVA, miren, que corresponde en este caso a la información que tengo acá. ¿Qué pasa si yo lo quiero volver mixto? Y fíjense lo que les voy a decir para que ustedes me ayuden. ¿Qué pasa si lo quiero volver mixto y ahora voy a seleccionar primero las ventas y después voy a seleccionar el IVA? Al igualar, ¿cuál sería la celda primero que debo de seleccionar? Sería C8. Exacto. ¿Y esta cómo iría? ¿Así relativo o puedo volverlo mixto? Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Puedo volver mixto esta celda? Sí. Sí. Morena dice que sí, Carlos le escuché que no. No. ¿Sí? No, yo sí. Sí puedo volverla mixta. Y entonces acá iría mixta la columna porque recuérdense que está desplazando para abajo un fil. Coloco en este caso el operador y cuál sería la celda que debo de seleccionar ahora. El C5, donde está el libro. 5, exacto. Si quiero volver mixta, ¿cuál sería absoluto, la columna o la fila? Sería la fila. Sería la fila, así es. Doy Enter y vean que cuando yo desplace para abajo, estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Qué les quiero mencionar con ello? ¿O qué quiero hacer referencia a este ejercicio? Independientemente, agarremos el porcentaje primero y las ventas diarias. Creemos la multiplicación o realicemos las ventas diarias multiplicadas por el IVA, siempre estoy obteniendo el mismo resultado dentro de Excel. ¿Está bien o mal? Como usted considere que es mejor la selección de celda, es ahí donde usted siempre. Lo importante no es decirle a la persona que nos esté mal. Lo importante es que nos den resultados. Al final, nosotros queremos obtener un buen resultado. Y esta sería la forma en la cual yo estoy obteniendo acá el resultado que quiero. La multiplicación del 13%, que en este caso sería el IVA, por las ventas diarias. Y este es el resultado que yo estoy obteniendo acá. Por ejemplo, para 5,000 sería 650 sobre el IVA, que es el 13%. ¿Queda claro esta forma de trabajar las referencias? ¿O está quedando más claro? Sí. Muy bien. ¿Para los demás? Para mí está un poquito más claro que ayer, quizás solamente sería de practicar un poquito más en Excel para que, pues sí, ¿verdad? Para agarrar práctica. Bien. Gracias. Ahora les pregunto, miren, ¿qué pasa
bueno, acá tenemos el IVA. Pero, ¿qué pasa si acá, con los 650 que tengo, viene mi jefe y me dice, Vanessa, además del porcentaje que estás sacando, yo necesito que le sumes la venta para saber cuánto tenemos en total? Este producto que tenemos acá, miren, es de 5 por C8. Yo me voy a posicionar después del C8. ¿Y acá qué creen que tendría que ser? ¿Una suma, una resta, otra vez multiplicación? ¿Qué sería acá? La suma. Ah, sería una suma. ¿Qué voy a sumar acá? Las ventas totales, lo que me han solicitado. Ajá, pero ¿cuál sería la celda? Las ventas diarias. Ajá, ¿y cuál sería la celda? La C8. C8. Muy bien. Fíjense, por favor, acá, miren. Y pónganme atención con esto que les voy a explicar, porque ya el día viernes nos vamos a estar viendo mejor. Pero yo quiero que vean ustedes que tenemos dos operadores aritméticos acá, con una misma celda. Y vean la importancia ahora de las celdas, miren. Cuando yo de enter acá, primero multiplicó, colocando en este caso acá la referencia. Pero ahora les pregunto, C8 acá, yo lo quisiera, el último C8, yo lo quisiera volver en este caso mixto. ¿Qué creen que tengo que volver en este caso mixta, la columna o la fila? La columna. Vamos a volver en este caso la columna, así es. Y miren, voy a desplazar para abajo y estoy obteniendo en este caso la sumatoria. Primero hemos sacado el IVA y sobre eso hemos realizado la sumatoria de las ventas diarias. Y esto sería IVA más ventas diarias. Caería más ventas diarias. Ven cómo podemos también, teniendo ya algo que nos dan, poderlo hacer de otra forma. Yo quiero invitarlos que cuando ustedes están trabajando en Excel, no se queden solamente con lo que les dicen. Si usted sabe que acá podemos obtener otro resultado mejor o al final siempre van a querer el total del resultado, podemos sacarlo en una misma celda, miren. Y estamos obteniendo acá la comparación de las ventas diarias más las ventas y el IVA, o la sumatoria de ellos. Y hemos utilizado referencias absolutas y mixtas, y no lo hemos hecho para todos. E igual lo podríamos trabajar para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es Excel. Poderle voltear o hacer otra cosa diferente. Al final, queremos obtener un buen resultado. Y ahora yo considero que para este ejercicio, este sería también otro tipo de resultado que podemos obtener. Sacamos el IVA. Sabemos ya qué es lo que vamos a colocar absoluto o mixto y estamos obteniendo en este caso lo que sería nuestro resultado acá. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento ahora sí a compartirles en pantalla. Este ejercicio ustedes lo van a tener ese día en el grupo de WhatsApp. Como siempre, usted debe de enviármelo a la cuenta de correo que va a ir dentro del libro, que ya todos ustedes, para quienes me lo enviaron en los ejercicios anteriores, la misma cuenta. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que les ha quedado claro la forma de poder trabajar las referencias. ¿Y qué hemos venido haciendo? Trabajando un producto diferente o ejercicios diferentes que conllevan a lo mismo. Pero acá no, miren. Acá primero tenemos lo que les decía el día de ayer, valores constantes que ya nos dan. Y nos está pidiendo el ejercicio que saquemos el valor FOB, el valor principal neto, no se confunda, tenemos gastos de envío, pero dentro de gastos de envío, se lo voy a hacer un poco acá más grande, dentro de gastos de envío, yo tengo gastos de envío al peso y tengo gastos de envío al valor. Además de esto, miren, en el siguiente cuadro yo tengo valor SIP. Yo tengo valor SIP en dólar,
y me está pidiendo que también este mismo valor SIF lo convierta en colón. Tengo deuda líquida, tengo gastos locales al peso, que ya es un valor dado, por eso se los voy a dejar acá, y tengo gastos locales al valor, que vamos a identificar cómo poder sacar este resultado. Tenemos costo total, tenemos costo unitario, tenemos ganancias del 80% y precio de venta. Acá es como que ya tenemos un ejemplo en el cual son como las unidades que entran, las cantidades, cuál es el tipo de mercadería, cuál es el peso neto, cuál es el peso bruto, cómo sacar en este caso el valor spot, que es el primer dato que debemos de sacar dentro de la tabla. Acá tienen una imagen y dice, completa el cuadro anterior, utilizando en este caso lo que serían las siguientes fórmulas, pero verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar referencias absoluta, relativa o mixta. ¿Por qué quiero que me realicen todos? Hoy sí quisiera que todos me realizaran este ejercicio. Porque acá usted tiene que decidir en qué momento es una referencia relativa, en qué momento es una referencia absoluta o en qué momento se vuelve mixta. Y además de esto, usted tiene acá valores constantes que ya le dan y que debe de tenerlos dentro de la información que va a colocar. Voy a iniciar, mire, realizando el valor FOB. Dice acá que valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Voy a subir acá, mire, me voy a colocar en la celda que se encuentra abajo del texto de valor FOB y dice que es cantidad por valor unitario. Voy a buscar cantidad, ya encontré cantidad y ya encontré valor unitario. ¿Qué voy a hacer acá? Si ustedes ven cantidades, son valores numéricos enteros. Y el valor unitario de cada uno de lo que tenemos acá es de 4, 3 y 2. Tiene que tener signos de dólar. Entonces, esto es como un conjunto de todo lo que han venido aprendiendo. ¿En qué momento es en este caso un valor de moneda? Yo voy a igualar cantidad multiplicado por valor unitario. Independientemente de los valores que se encuentren ahí, yo estoy buscando cuáles son las celdas. Voy a dar enter acá y voy a desplazar porque recuérdense que estoy trabajando relativo. Es de celda a celda, de celda a celda y de celda a celda para obtener el resultado. Estos guiones ya están acá, las sumatorias que automáticamente cuando nosotros desplacemos hacia abajo, traten de no pasarse para la fila número 9, porque ya se encuentran ahí los totales. Esto ya se los voy a dejar por defecto. Ahora bien, miren, me está pidiendo el valor principal neto. ¿Qué dice acá que es el valor principal neto? Dice que es igual a un valor constante, 1.08636675, por valor FOB. Ah, pero valor FOB es el que acabo de sacar, miren. Entonces acá voy a igualar. Voy a colocar el 1 punto, en este caso sería 8, perdón, sería 8, 6, 3, nuevamente 66, 75. Y este lo voy a multiplicar por el valor FOB. ¿Dónde está el valor FOB? A la par, es el que acabo de sacar. Voy a dar Enter. Y vean, por favor, miren, desplazo para abajo. El valor constante no se encuentra en ninguna celda. Por eso ustedes no tienen permiso de colocarle en ninguna celda. Porque no voy a seleccionar la celda con un valor constante en una celda, sino que es un valor que yo debo de digitar. Es como que vinieran y me dijeran, te voy a dictar un código. Y ese código o ese valor es el que vas a multiplicar por tal, pero no debe de estar en ninguna parte. Porque a veces hay valores que no deben de estar dentro de una celda, sino que solo son dados. Entonces acá tengo el 1.86636775 multiplicado por GC. Y estoy obteniendo mi valor principal neto. Ahora bien, miren, yo tengo ahora gastos de envío, les mencionaba el peso y el valor.
Dice que los gastos de envío al peso es igual a 130 entre el total del peso bruto. ¿Dónde tengo el total del peso bruto? Busco columna donde está el peso bruto y voy a buscar total. Miren que se encuentra en la fila número 9. O sea, este es el total. Y dice que ya después lo voy a multiplicar por el peso bruto. Ah, o sea, por cada uno de los valores que se encuentra acá. Entonces ahora, si yo igual abro en este caso paréntesis, coloco el valor que me dan constante, que sería en este caso 130, dice que lo voy a dividir por el total del peso bruto. Entonces, peso bruto total, agarro la celda. Voy a cerrar acá paréntesis. Y dice que voy a multiplicar por el valor principal neto. Perdón. Por el peso bruto, que sería este. Si yo doy enter, ya tengo esta cantidad que es el resultado. Pero cuando yo desplace para abajo, no me va a dar. Y es porque ahí existe una celda. Ajá, dígame. Porque existe una celda de referencia. Exacto. Así es. ¿Y cuál sería para ustedes esta celda de referencia acá? ¿Cuál sería? C9. Muy bien. Es C9. Les voy a explicar algo que es una de las preguntas que me hicieron el día de ayer. ¿Por qué absoluto y por qué mixto? Ahora acá doy respuesta para que ustedes vean. Acá no hay mixto. Este debe ser absoluto, absoluto. ¿Por qué? Porque este total es la sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Y entonces este valor depende de la columna y depende de la fila de donde se encuentre. Y es por eso que este valor, yo no puedo mover este 840 para otra celda o para otra columna, porque hace referencia a la sumatoria que tenemos arriba. Entonces, aunque yo, como lógica de Excel, puedo volver la mixta, donde acá la columna sería absoluta, yo lo voy a volver a, absoluta de columna, yo lo voy a volver a fila, porque me está diciendo que este valor es un total, y el total depende de columna y de fila a la que hace referencia. Ahora bien, C6, si lo vuelvo mixto, ¿qué sería mixto acá, la columna o la fila? Recuérdense que va a ir bajando a fila diferente. La columna. Sería la columna, así es. Y cuando yo dé enter, vuelvo a tener 2438 y desplace para abajo, ahora sí tengo mi resultado correcto. ¿Ven qué importante es que hagan este ejercicio? Porque ustedes tienen que ir viendo en qué momento va a ser absoluto, absoluto, o en qué momento lo pueden volver mixto. Pude no haber colocado mixta C7 y va a volverse siempre relativo porque yo necesito que pase de la C6 a C7 y en este caso C8. Y siempre yo voy a obtener el resultado. Acá es como ustedes quieran ir jugando e ir siempre aprendiendo la forma de ir trabajando en este caso lo que sería la forma. Tanto. ¿En qué momento va a ser absoluto? ¿En qué momento va a ser relativo? Porque está multiplicando de celda a celda. Y o de fila en fila. ¿Y en qué momento en este caso va a volverse mixto? Acá volvemos a hacer el mismo procedimiento porque el valor siempre es ahora otra cantidad dada que es 200 dividido por el total principal, total del valor principal neto que es el que ya tenemos acá, miren. Y si dice total, sería el total siempre de la fila número 9. Y por el valor principal neto, que es cada uno de los valores, que en este caso sería H6, H7 y H8. Y acá ustedes van a obtener el resultado. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué me está pidiendo el valor SIP? Me dice que el valor SIP es igual al valor principal neto más gastos de envío al peso y al valor. O sea que va a ser la sumatoria de esto. Y acá yo voy a obtener mi resultado. ¿Qué voy a hacer en valor SIC? $1 es igual a 8.75. Lo que vamos a hacer es igualar y cuando igualo voy a multiplicar el valor que voy a tener ahí por 8.75.
y ahí se va a obtener el valor y como siempre desplazando hacia abajo. Y así va a ir realizando el ejercicio hasta llegar al precio de venta, tomando en cuenta ya los valores fijos que se encuentran. Valores constantes y valores que tienen que ir a buscar en cada una de las ventas que se encuentran. ¿Queda claro el ejercicio que me van a trabajar? ¡Hola, hola! Sí. Muy bien. Es importante que lo hagan, traten de hacerlo. Tienen, como siempre, hasta el día domingo para poder realizarlo. Es importante que ustedes lo realicen. Les va a ayudar mucho a comprender. Quiero pasar en este momento, ya tengo acá presentándoles lo que sería nuestra aula virtual. Tenemos acá, miren, lo que sería la pregunta de este día. La pregunta dice así, mencioné los tres tipos de referencias que existen en Excel. Mencione los tres tipos de referencias que existen en Excel. Veo que acá ya hay tres respuestas. Muy bien, excelente. Voy a ir acá, en este caso, yéndole a contestar. Gracias por responder. Jenny también ya contestó acá. Vamos los demás, por favor, contestando. Les estoy pidiendo cuáles son los tres tipos de referencias en Excel. Creo que ahora me van a ir respondiendo más rápido esta pregunta, porque creo que ahora se ha quedado un poco más claro los tres tipos de referencias que tenemos dentro de Excel. Recuérdense que poco a poco vamos a ir avanzando. Tenemos ya temas como un poquito más complicados en cada una de las semanas, pero al final lo más importante es que les vaya quedando claro. Ya la sesión del día de ayer ya se encuentra dentro del aula virtual si usted la quiere volver a ver. Igualmente el día de mañana ya esta sesión se va a encontrar en el aula virtual para que ustedes la puedan ver y tomen como referencia para el ejercicio. Ya hice una primera parte, ustedes continúen con la demás y espero que el día domingo esté recibiendo cada uno de los libros. Ya les voy a colocar en el grupo de WhatsApp lo que sería el libro que van a realizar con el ejercicio. Yo creo que ya lo tengo acá para podérselos colocar. Vamos contestando, por favor, el foro de ese día. La pregunta de ese día dice, menciona los tres tipos de referencias que existen dentro de Excel. Veo que ya hay otros que respondieron. Déjenme que cargue acá. Gracias, Marvin. Gracias, Lucina. Gracias, Oscar. Muy bien, vamos respondiendo, por favor. Gracias, Ana. En todo eso le voy a ir buscando acá el libro. Yo creo que lo tengo por acá. Para podérselo colocar en el grupo. Este es para colocárselo ya dentro del aula virtual. Le he colocado en el ejercicio también la tabla de multiplicar. Esta era otra que ustedes tenían para este día. Si la quieren hacer, con gusto se las reviso también.
ahí le va a ir dentro de lo que es el libro que le voy a compartir en este momento. Déjenme ver este acá. Aleida, tienen hasta el día domingo para poderlo hacer. Nuevamente recordarles, esto no es obligatorio que usted lo haga. Esto no le suma puntos dentro de lo que sería lo que se encuentra dentro del aula virtual. Esto es para saber que ustedes han entendido y han comprendido cada uno de los temas que vamos viendo acá. Y para mí, créanme que es importante saber que les ha quedado claro este tipo de referencias que hemos estado viendo el día de ayer y ahora. Entonces, con gusto, yo estoy revisando. Créanme que esta participación igual pues les suma a ustedes el saber que están teniendo un compromiso con el diplomado para poder sacar pues la mejor puntuación, ¿verdad? Voy a dejar acá de compartirles, solamente quiero nuevamente con la asistencia, no sé si ya se encuentra José Eber. Sí, maestra. Gracias. ¿Y Luis Enrique Chávez? No. Quiero ver acá quién más. Roxana Abigail. Sí, ¿verdad? Ya se encuentra acá. Permítanme. Ahorita voy a colocar. Y solamente tenemos una falta, ¿sabes? Muy bien, por favor sigan contestando el foro. Yo estoy acá pendiente. Les voy a colocar en este momento. Voy a pasar ahorita al grupo de WhatsApp para colocarles el libro y que ya antes de irnos ya lo tengan en el grupo. Para que sí tengan desde ya todo el día de mañana hasta el día domingo. Ahora sí, aquí estamos. Muy bien, ya les coloqué allí en el grupo de WhatsApp lo que sería el libro para que lo trabaje. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Adiós. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Feliz noche.